Hello. Come ils sont? Benvenuti in un nuovo video. Das ist der Majua Motovlog. Today the video is divided into two parts. Basta de pavadas. Perdón, Martita querida, hace mucho no aparecías en el canal para retarme. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Les cuento que hurgando en el baúl de los archivos me doy con una filmación que había realizado en el mismo mes en el que estoy filmando ahora, pero en distinto año. Entonces, si no sos políglota, te vuelvo a decir que este video se va a dividir en dos partes. La actual y la retro, que fue una filmación que hasta ahora, por lo menos hasta ahora, nunca había visto la luz. Y que, como irán observando, todavía estaba con la moto blanca. Estoy sobre la Ruta Nacional 38, provincia de Catamarca, departamento Capayán. Es aproximadamente la hora 8 y hace mucho frío. Veamos qué sale. Hola, ¿cómo están? Buen día. Hoy estoy en el departamento Capayán. Un día que amanece espléndido, a puro sol. Estamos con la TRK, caminos de ripio. Y hoy hay piedra, pero también se agrega el condimento de la arena. Entonces creo totalmente necesario que aflojemos la presión de las ruedas, de los neumáticos, porque están a pleno. ¿Qué se hace? El Charlie Sinewan, si es un caminito con un poquito de arena, ¿qué le va a bajar la presión a los neumáticos? Acá estamos en el camino que va desde San Pedro hasta Las Palmas. Camino de mucha subida, bajada, descenso, mucha piedra suelta. Veamos qué hace y dónde está el otro. A ver, con la TRK blanca. ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! Y qué frío que hace, mañana helada, helada, helada. Mientras voy editando, me voy acordando lo que fue este recorrido. Recién pasamos por la pequeña localidad de Trampasacha, que queda aproximadamente unos 80 kilómetros al sur de Catamarca capital. Recuerdo que estaba detrás de un bosque de palmeras. Sí, sí, un bosque de palmeras que se encuentra en esta zona de Catamarca. Pero hagamos un punto aquí, y desde este lugar del año 2021, vamos a ver qué estoy haciendo en otro lugar, cerquita de aquí, pero en el invierno del año 2023 y con la moto amarilla. Bueno, gente, bienvenidos a San Pedro, departamento Capayán. Veamos con qué nos sorprendemos en este pueblo del interior catamarqueño. Ya nos está diciendo algo característico del lugar. Esta es una zona de muchísimas
plantaciones de naranjas y mandarinas. También hay membrillos, nueces, higos, pero principalmente naranjas y mandarinas. Y acá estamos como todo pueblo del interior de provincia. Hoy domingo, la gente se va levantando. Bueno, gente, se terminó el asfalto, comenzamos el ripio, nos vamos a hacer este pedacito de camino que separa los pueblos de San Pedro y Las Palmas. Está muy fría la mañana, la verdad. Estoy congelado. Vengo con mucho abrigo, pero igual está frío, frío. Vamos a tener que robar algunas mandarinas para probarlas, ¿no? Estamos en Capayán, cerca de Chumbicha, capital provincial y no sé si nacional de la mandarina, ¿eh? Les juro que se me dificulta un poco hablar porque estoy temblando, hace mucho, mucho frío. Mucha piedra suelta, gente, mucha bajada, aunque no se note mucho en la filmación, y mucha subida. Y la subida con piedra suelta hasta ahora me la banco. La bajada es el problema, porque cuando vos apretás el freno y hay piedra suelta, te patina la rueda y fuiste. Miren, miren qué bajada. Impresionante. Porque miren cómo está, quizá no se vea bien, pero acá le raso un poquito y fuiste, ¿eh? Te metiste en las piedras estas y fuiste. Lo ideal es agarrarlas por arriba, bajar por aquí, cruzar acá y seguir esta huella. Si me meto ahí, fui. Tengo que seguir por acá, bien despacio, tratando de ir frenando con el motor, de no frenar mucho con la moto, con los frenos, digamos, tratando de usar principalmente los dos a la vez, pero más el trasero que el delantero. Y bueno, y acá como que zafé. Ahora, esto en subida lo prefiero que en bajada, ¿eh? En bajada no me gusta. No me gusta porque me siento inseguro. Freno y como que parece que voy a pasar de largo. Seguramente para muchos con mucha experiencia en este tipo de caminos, este descenso no les parecerá complicado. Pero créanme que la inclinación es mucha. La moto está muy pesada. Hace mucho frío y no tengo ganas de caerme. Así que la precaución es lo principal para terminar bien el día.
Bueno, parece que a esta primera complicación la pasé sin sobresaltos, pero temo que no será la última. Saltemos 2 años al pasado y veamos por dónde ando con la moto blanca. Me voy a poner un poco repetitivo. ¡Qué hermosos lugares que tiene la provincia de Catamarca! Y efectivamente, así es. En este caso, estoy en la parte más alta de Trampasacha. Esta será la base para tratar de encontrar el bosque de palmeras que, según me contaron, está muy cerca de aquí. Bueno, amiguitos y amiguitas, la verdad no pregunté mucho cómo estaba el camino y está complicado, ¿eh? Mucha piedra suelta, ustedes lo ven. Descenso, piedra suelta. Bajada, piedra suelta. Menos mal que no vine con todo el equipo, con las valijas y todo, ¿no? Porque se iba a poner dura la mano. A ver acá, otra bajada, miren. Otra bajada. No me va a quedar otra que ir parando y mirando cómo está el camino. El camino. El camino solo sería uno de los problemas que iba a tener esta fría tarde de invierno. La situación es esta. El camino estaba muy feo, muy muy feo. No es para una moto tan pesada. Hay una bajada tremenda. Ustedes no la van a notar. Y lo peor es que yo hace mucho no uso la moto y estoy sin batería. Me quedé sin batería. Y no la puedo mover hacia atrás y es muy difícil arrancarla en bajada porque esta bajada, si la agarro, no termino más. No es una bajadita. Es impresionante. Encima es domingo, no pasa absolutamente nadie, son caminos perdidos, como ando siempre yo. Trataré de moverla a la moto, pero es imposible, está muy muy pesada. Voy a sacarle todo el equipaje para que sea un poco más liviana y tratar de correrla un poquito hacia atrás para ver si con una pendiente menos pronunciada pueda arrancarla.
Cuando me refiero al excesivo peso de esta moto, hago referencia a este tipo de situaciones, donde andás solo, vos podés descargar todo el equipaje, pero si la moto es pesada en sí, no hay forma. Batería muerta en una tremenda bajada. Vos me dirás, pero hacer arrancar en la bajada. Es que no es una bajadita y después una recta, o no sé, o una subida. Es una tremenda, terrible bajada, que le erro o toco mal uno de los comandos, con todo el piso como está, con piedras enormes y sueltas, me voy a la mierda. Así que estoy tratando de hacerle un poquito más atrás, en una subida que no es tan pronunciada, para ver si ahí puedo intentar arrancarla. No pasa nadie encima, nadie. Y son ya las 3 de la tarde y hace muchísimo frío. Increíble, escucho una moto. Escucho una moto. Mientras espero a ver si viene alguien para que me dé una mano y poder arrancar la moto, echemos un vistazo qué estoy haciendo en Trampasacha con la Veneri Blanca y a ver si ya tengo pensado qué almorzar. Bueno, muy bien. ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá leña en estos lugares? No sé. ¿Habrá leña o no habrá leña? ¿Qué les parece? Díganme ustedes. ¿Hay leña o no hay leña? Bueno, ya está el fuego en marcha y aquí sentado en este hermoso lugar de Catamarca disfrutamos algo bien fresquito. Esto viene enterrado en hielo, así que para ustedes, ¡salud! Por estos lares la cosa venía mejor. Como se ve, el clima acompañaba. Ya estaba el fuego listo, un matambre de vaca embebido en jugo de limón. Comerme este pedazo de matambre, solito, pan y carne. Esto no tiene precio, gente. Acompáñenme a la parrilla, lo llevamos. Y sí, para mí esto no tiene precio. Son las cosas simples de la vida que me hacen feliz. Y que me gusta compartirla con ustedes. 15 minutos más tarde. Probemos cómo está. Bueno. Parece que quedé sin palabras. Pasemos de este cálido invierno del 21 para que veamos cómo sigo con la amarilla que no arranca en ese día frío del invierno del año 2023. Hay una moto. Mira, averiguo de aquel lado y vamos a ver si la podemos llevar para atrás, por lo menos visto hasta la mitad del camino ahí. Arriba, ¿no? Ah, entre dos, otra cosa. ¿Ves que lo pesaba qué? Sí. Que te la dé un poquito y fui. Bueno, gente, por suerte encendió la moto. ¿Qué hice? Esperé un rato, vino un amigo. ¿Cómo es tu nombre? José Díaz. José me ayudó. Entre dos de distintos, la empujamos un poquito hacia arriba en una bajada que no era tan pronunciada y ahí con un empujoncito arrancó rápido. ¿Qué hago, José? ¿Sigo con la moto hacia allá a Las Palmas o me pego la vuelta? No, tiene que pegar la vuelta. ¿Cómo está el camino? Muy feo. ¿Fulero? Sí. Pero uno que maneja bien en moto, ¿lo pasa? Sí. Me pego la vuelta. A ver si comprendo. José venía lo más tranquilo, con acompañante y en una moto más pequeña por el camino al cual vos, Majua, un motero con miles de kilómetros en la espalda, y con una moto más grande tenés miedo de ir y te vas huyendo a tu casa.
No podés. Sí, me siento rendido. Me siento un soldado, pero bien lo dijo Pablo Imhoff en uno de sus videos. Soldado que huye sirve para otra batalla. Es más, voy a pegar la vuelta, tengo unos 15 kilómetros todavía y dos bajadas que hice patinando la cubierta delantera. Una la filmé, una no. Ahora me quiero ver en subida. Yo las prefiero en subida y no en bajada. Pero estoy intranquilo todavía y sin batería. Prácticamente no voy a poder apagar la moto porque, o si la vuelvo a apagar, voy a tener que procurar dejarla en algún lugar que tenga alguna bajada no tan pronunciada para poder volver a arrancarla, porque no pasa nadie. Estuve esperando fácil una hora y media, una hora 45, y pasó este muchacho. Si no, acá no pasa nadie y hace mucho frío. Ahora salió un poquito el sol, está un poco mejor. Dejen que les muestre desde el aire dónde estoy. Hay días y días, hay situaciones y situaciones. Hoy era uno de esos días en los cuales no tenía ganas de renegar. Quería que solo sea un paseo en moto que concluya comiendo algo en la naturaleza. A veces hay que hacerle caso al destino y no tratar de forzarlo tanto. Hasta aquí el video de hoy. En el próximo veremos si encuentro el bosque de palmeras en Trampasacha. Y por aquí, en el 2023, después de los problemas, llega la calma y la comida. Si les gustan los videos, no olviden suscribirse al canal y dejarme un comentario positivo. Gracias a ustedes por acompañarme en mis mini aventuras. Les deseo buena vida a todas y a todos y nos encontramos muy pronto en un nuevo video.